La ruta saliendo de Cajamarca es por una carretera casi toda asfaltada que nos lleva a esos amigables valles que muchos ya conocen. Cuando entramos a Bambamarca, unánimemente dijimos, aquí vamos a tomar desayuno. Fue una de las mejores decisiones de los últimos viajes. Vean la mesa. Lo mejor de esta tierra estaba para deleitarnos y llenarnos la panza de felicidad. Todo delicioso, pero me quedo con los quesos y su miel. Muchas gracias. La ruta feliz siguió al norte y al mediodía ya estábamos llegando a destino. Listo, amigos, llegamos en total 5 horas de viaje desde Cajamarca y estamos en Cutervo. ¡Baja! Tierra de sol, de olor a campo, de gente amable, nos habían dicho. Y aquí está Cutervo, una de las 13 provincias de Cajamarca, a 2.650 metros de altura. Los sombreros de paja son su sello. También lo es la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y pues me subí hasta arriba para ver mejor la ciudad. Hay que darse tiempo para andar por sus calles, para ver los añejos balcones que se lucen en el centro, para conocer a los cutervinos y para ver su enorme y orgullosa plaza de toros. Para quienes no gustan de las corridas, también está su placita de los leones. Y así, caminando, llegamos al taller del hombre que transforma cualquier trozo de madera en arte. Antonio Tello es carpintero, pero también ama la tradición de Cutervo. En su taller, él hace todo tipo de esculturas y máscaras para los danzantes y para quien quiera. El día que lleguen las fiestas, algunos personajes saldrán a bailar de acá. ¡Ulla, ulla! Antonio me contó que por cada árbol que usa para sus trabajos, él planta 15 más en algún lugar del campo. Así se hace. Síganme, que vamos a conocer a otros artistas. Ahora vamos a ver algo del arte del cuero aquí en Cutervo. Es la tienda de Antonio Banda. Hoy junto a su amigo Jonathan nos recibe para que todo el Perú vea lo que hacen. Uno es talabartero y el otro repujador. Él desde hace años fabrica con cuero todo lo que un caballo y su amo pueden necesitar en el campo, talabartería. Y
y su colega, por su lado, realiza trabajos en cuero más delicados. Bolsos, carteras, billeteras, llaveros, repujado. Sin duda, aquí son las monturas lo que sorprende. Una buena silla es imprescindible para una cabalgata, como esas en las que a veces nos ven. Antonio hace también las riendas, estribos, aparejos. Él separa el cuero, mide y empieza desde su taller a reafirmar la cultura de su Cutervo. Listo. Anteriormente había bastante demanda, pero ahora con la situación de los caballos que ya se han quitado por motivo de los carros, mototaxis y todo, ya no hay mucha demanda ya. Pero para mí siempre hay trabajito, gracias a Dios. Muchos de los caballos que vamos a ver estos días acá en la zona de Cutervo quizás tengan tu montura. Tiene, sí tiene, a los caballos de paso. Es en la temporada de junio, que es la fiesta de junio, los 7 días tarde de toros, ahí vienen a llevar acá monturas, todo lo que concierne a Talabartería. Aquí dentro huele a tradición, a historias del campo. Imaginen todo el trabajo que se necesita para una silla como esta. Fin de la visita. Ya tengo mi silla de montar. Habrá que buscar a quién se la pongo. Al día siguiente fuimos a visitar una planta donde a diario se procesan 1.500 litros de leche para hacer quesos, manjar blanco y yogur. ¿Puedo probar? A ver. Rico, ¿eh? Como en todo Cajamarca, los insumos son de primera. En Ganadera del Norte tienen quesos frescos, gouda, mantecosos y otros más añejos. Pero sus yogurts tienen una textura única, casi unos postres. Si caen por acá, díganle a Juan o a Marcela que les hagan probar también sus alfajores y obviamente las rosquitas. Ahora mis amigos quieren que conozca de cerca al famoso ganado de Cutervo. Aquí hay vacas de estirpe campeona. Se trata de la raza Simmental o Fleckby. A simple vista se notan ejemplares generosos. Vacas y terneros de buena vida. ¿Y qué falta aquí? Ahí lo tienen. El más grande se llama Odiseo y es el campeón, el semental de este fundo llamado Los Sauces. Este toro es de una raza de origen suizo, de una zona de montañas, de aire puro y mucho pasto, como en Cutervo. Gracias al padrillo Odiseo y a sus amigas las suertudas vacas, la calidad de la carne y la leche aquí está garantizada. ¿Y como cuánto cuesta este torito? 50.000 soles está valorizado. 50.000 soles cuesta este torito, más que un camarógrafo. Vamos muchachos, vamos a buscar la vaca. Vamos, vamos. En Cutervo hay unas 10.000 cabezas de ganado mejorado de este tipo y según nos cuentan, esta debería ser la raza del futuro en el Perú. Bonnie, venga acá. Ahora seguimos en el campo y vamos a encontrarnos con la gracia de sus caballos de paso. Es la ganadería Santa Ángela. Igual que en la costa, aquí la afición por el caballo de paso es enorme. Lo bueno de Cutervo es que tiene mucho espacio para ellos. Estos ejemplares son de concurso, caballos premiados, y su dueño, Robert Vázquez, junto a su familia, los cría y son verdaderos amigos de sus caballos. Belleza y buen gusto, caballo peruano de paso, y sus jinetes de Cutervo.
tierra hermosa, con tu historia y tradición, la que llevaré por siempre dentro de mi corazón. Ahora Robert nos va a mostrar cómo se doma un potro. Con una técnica sin violencia, sin estresar al animal, más bien con cariño. Nadie nunca ha subido a Monteverde, pero Robert, hablándole, acariciándolo, haciendo que su desconfianza natural quede atrás, lo va a lograr. El caballo sabe que de ese corral no puede salir, así que es cuestión de paciencia. Esta es la doma racional, más que todo requiere de una paciencia, pues, grande. Unas dos horas y repitiéndolo. De repente otro día nuevamente. Entonces, el caballo se ve entregado. Confianza total. Hay algunos que a los 5 minutos, 10 minutos, se entregaron. Uh-huh. Ahí todavía no hemos terminado. Estamos en algo inseguro. Cualquier momento se puede arrancar. Y aquí acaba mi trabajo como domador. Para quienes nos gustan los caballos, han sido minutos inolvidables. Y obviamente, para irme de ahí, tenía que hacerlo cabalgando. Este par de jinetes se fue a recorrer la campiña, los bosques y los alrededores de Cutervo. Lo que viene a continuación son tres sitios fijos que deben conocer cuando vengan. Primero, el Mirador de Ilucán. Sobre el cerro que vigila la ciudad hay un lugar para ver el valle como se debe. Un paraje bonito y bien cuidado por la municipalidad. Aquí hay servicios básicos, terrazas y unos acogedores miradores como cabañas. También hay puestos de artesanías y todo esto rodeado de un hermoso bosque de pinos. Para el segundo lugar solo hay que subir por un camino que sale del mirador. ¿Huele? ¿De acá se ve? No, todavía no se ve. ¿Qué tenemos? La piedra de la vieja, una roca encantada a la que hay que lanzarle piedras para que te deje pasar. Vieja, toma tu azúcar. Vieja, toma tu arroz. Vieja, toma tu manteca. Pero yo quiero que vean esto. El suelo de la montaña se va haciendo blanco y la tierra más fina. Estamos entrando a las pampas de arena de Ilucán. Esta enorme llanura, increíblemente, solo tiene arena blanca. Un lugar único, el rincón donde la gente de Cutervo viene a pasar el día, a relajarse, a jugar y hasta hacer sus acrobacias favoritas. Mi amigo Nilton me contó la leyenda de este insólito sitio. El Cerro Ilucán, de acá de Cutervo, y el Cerro Chaparrí, que queda en la costa, en Chiclayo, eran grandes rivales, eran apus, que eran rivales. Entonces, para que definan quién se quede en la costa, hicieron una competencia de llenar unos pozos gigantescos. Pero, asimismo, el Chaparrí gana al Ilucán, porque el Ilucán se había quedado dormido en un profundo sueño. Chaparrí se levantó más temprano y le ganó al Ilucán. Entonces, el Ilucán, por la ira, la cólera que tuvo, y para no quedar derrotado, según él, agarró dos puños de arena blanca, que le podemos ver ahorita, que eso es lo que ahora es los dos blancos arenales, uno ya desaparecido, por cierto, pero el Ilucán no se quedó con las ganas de tener arena, igual que la playa que tiene la costa. Aquí le tenemos la arena blanca, que es muy buena aquí. Tantas cosas se cuentan de este lugar que el camarógrafo tuvo un espejismo. Estas chicas se le aparecieron y le bailaron en las blancas arenas de Ilucán. Hasta besito le dieron.
Y para terminar el día, fuimos a 35 minutos de Cutervo al caserío de El Cajerón. Aquí hay una caverna descubierta hace solo unos meses, en la misma carretera. Un día, aperturando este camino vecinal, colocan acá un explosivo, revienta la roca azul que ustedes están viendo acá, y de pronto se forma un pequeño agujero por donde nuestros amigos acá, con esa valentía que tienen, decidieron entrar y, sorpresa, una gran, gran caverna. Lágrimas de un errante. Esto es lo que nos gusta. Otra cavidad para nuestro libro de historias. Ronald nos dice que lo sigamos y eso hacemos. ¡Hasta más tarde! Dentro, la caverna Lágrimas de un Errante es amplia y llena de formaciones. Las estalactitas y estalagmitas se han formado en millones de años y somos de los primeros afortunados en verlas, totalmente intactas. Algunas estalactitas son tan frágiles que es casi como encontrarse con una pequeña flor. Miren, a pesar que la entrada a esta caverna ha estado cerrada quizás por miles de años, aquí está la prueba de que alguien estuvo aquí dentro antes que nosotros. Tenemos huesos, muchos huesitos, grandes, medianos. No sabemos exactamente si es de animales o de un ser humano, quizás de la prehistoria. Serán los especialistas quienes digan cuál fue la historia, pero el nombre que se le ha dado a la caverna es preciso. Las lágrimas de las estalactitas y los huesos de un posible errante yacen por siglos ahí. Cutervo, por fuera y por dentro, tiene mucho que contarnos. Ahora vamos, que tenemos que salir por más. Empezamos temprano en Cutervo, pues iremos a conocer un hermoso parque nacional. Este camino por el campo es un goce para los sentidos. Hay tanto por conocer en nuestro país. La privilegiada vista de la cordillera de los Tarros, al fondo, nos dice que estamos cerca. Bienvenidos al distrito de San Andrés. Estamos al pie del Parque Nacional Cutervo. San Andrés es la puerta de ingreso al parque. Un lugar sencillo y de clima agradable. Estamos por los 2.000 metros de altura. San Andrés de Cutervo, distrito ecológico y de bonitas sonrisas. Ahora vamos a ubicarnos con el mapa y vamos hasta Cajamarca. Ligeramente al norte de esta región está la provincia de Cutervo. Y aquí es que estamos hoy, llegando al Parque Nacional Cutervo y sus 8.200 hectáreas. En San Andrés hay un puesto de control del CERNAMP.
Allí con los guardaparques trazamos nuestro plan de hoy. ¿Salimos entonces ahorita? Claro, vamos. Así, ya, vamos. Ya. Son 30 minutos más por carretera para ingresar a esta área creada para proteger un circuito de grutas, los bosques de palmeras, así como la fauna y flora local, especialmente a unas aves llamadas guácharos. Caminar. Esta zona se considera prioritaria para la conservación de la diversidad biológica del país, pues aquí se protegen las nacientes de agua más altas de la cuenca del río Marañón. ¿Ya vieron esas palmeras? Más adelante se lucirán en todo su esplendor. Ahora miren. El árbol del escudo nacional, el árbol de la quina. Quedan muy pocos en el Perú y aquí en Cutervo lo tenemos. En 1961 se creó el Parque Nacional Cutervo. Se puede decir que ese fue el punto de inicio de esta movida de conservación y de crear conciencia de lo hermosa y valiosa que es nuestra naturaleza. Ejemplos, el Parque Nacional del Manu, los manglares de Tumbes, la Reserva de Paracas, los pantanos de Villa y muchos otros lugares. Actualmente tenemos 77 áreas naturales protegidas en todo el Perú, prácticamente el 17% de nuestro territorio. Y todo eso empezó hace mucho tiempo aquí en Cutervo. Ahora al circuito de las tres cavernas. Prendan sus linternas y síganos. Ojo, esto háganlo siempre con guardaparques o con guías de San Andrés. Es más seguro. Esta, la primera, se llama la Gruta Blanca. Y en ella se puede caminar unos 15 minutos entre sorpresa y sorpresa. Lo que lindo se pone allá, mira. Por eso disfruta la Asunción, por el altar. Como un altar, ¿no? Como si todo esto fuera la nave de, una, de un templo. Y llegas al fondo, a donde está el altar. Luego, después de andar un rato por el bosque, llegamos a esta otra entrada, el ingreso a la cueva de los murciélagos. No es necesario venir con equipos especiales, solo con ganas de tener aventuras. La última caverna es la de los guácharos. Se ve enorme. Y justo ahí empezó a volar una de esas aves ciegas que generalmente solo salen en la noche. Vengan, hay que bajar. Ni bien nos alejamos del gigantesco ingreso, este misterioso túnel natural nos hace llegar los chillidos de cientos de guácharos que viven aquí. Acá adentro las galerías son extensas, pero falta delimitar en forma segura el circuito. Por eso,
Unos 20 minutos de frío y húmedo recorrido por ahora están bien. Además, no hay que molestar a sus moradores. Vuelta a la luz y quiero mostrarles lo que me pareció lo más lindo del Parque Nacional, sus bosques o rodales de palmeras. De lejos lucían impactantes, como si hubieran sido sembradas por gigantes, pero verlas de cerca es impresionante. Palmeras blancas que uno no se cansa de mirar. Nunca había estado en un sitio así en mis viajes por el Perú y creo que es suficiente motivo para venir. Las buenas energías ante tanta perfección están garantizadas. El Parque Nacional cuenta con el bosque de páramos que se encuentra en el parte más alta. Y está el bosque de neblinas, tenemos el bosque de palmeras que justamente nos encontramos ahorita, es muy representativo para Cutervo. En cuanto a esa población que se encuentran alrededor del Parque Nacional, son consideradas como la zona de amortiguamiento. Ellos prácticamente ya saben del área natural protegida donde hay que conservar o proteger para ya no depredarnos, ¿no? Y para que esa población han tomado conciencia y ahora están poniendo de su parte mucho en hacer prevalecer este Parque Nacional de Cutervo. Para terminar esta jornada ecológica, fuimos al norte del área protegida, donde gozamos el magnífico panorama del Parque Nacional Cutervo, un lugar que garantiza que el agua y la vida sigan siendo limpias y puras en esta parte de Cajamarca. Ya volvemos. A 25 kilómetros al norte de Cutervo está el distrito de Sócota. Desde hoy, esta ciudad, sobre los 1.800 metros de altura, será nuestra base de operaciones. Sócota es un pueblo que se está desarrollando. Tiene buenos servicios y es fácil comunicarse y viajar hacia el resto de Cajamarca. Este lugar, lleno de tradiciones, ha crecido, pero conserva el encanto de estar enclavado entre las montañas. Es un gusto andar por sus barrios, subiendo y bajando por las calles empinadas. Para decirte que eres linda entre las flores, estoy caminando por el mundo conocí. Buenos días. ¿Qué tal? La plaza principal es pequeña y amigable. Todos sus vecinos se encuentran a diario aquí. Ahí, a un lado, se luce orgulloso el templo de San Lorenzo. Un dato, a este pueblo le dicen la sucursal del cielo. También me cuentan que en Sócota continúa intacta su afición por los gallos de pelea. El buen clima de Sócota, sus paisajes, la campiña y las sonrisas de sus chicas también están entre lo más bonito que tiene esta parte de Cajamarca. ¿Cuántos chibolos deben estar templados de esta linda colorada? ¡Hola amigos! ¡Bienvenido a Sócota! Claro, eso también, mi familia es de Guadalajara, allá viste el topatillo.
un poco de fruta para el camino y ahora vamos hacia la comunidad campesina de Mochadín. A conocer las alturas del distrito, se viene el circuito de El Pilco. Bueno, a cada mano lo dejamos las camionetas. Se acabaron las camionetas, ahora vamos a caminar. Ya. La caminata es todo el día. Vamos a ir primero al bosque de piedras de las Torrecillas. Luego vamos a bajar a la laguna que recorrimos un tiempo atrás contigo. Primero para arriba y luego... Luego abajo. Ya. Y después un poco más abajo a las cataratas, por parte del río. Y bueno, la caminata es, como te digo, todo el día. Así que... Desde aquí caminaremos una hora hasta el bosque de piedras. Full caminata. Listo, listo, muchachos. ¡Listo! ¡Oh! Ya, vámonos, pues. Vamos. Toda la zona ha sido reforestada con pinos. Si están en Sokota, esta visita es indispensable. Algo de esfuerzo y vean lo que encontramos. El lugar se llama Torrecillas. El tiempo, la lluvia y el viento han tallado la roca y nos regalan este lugar perfecto para jugar con la imaginación. Sigamos explorando para ver qué más hay. En esta parte de Cajamarca, no todos son vacas y buenos quesos. Por favor, escolares y visitantes, no dejen dibujados sus nombres en las piedras. Más bien que sean estas rocas las que se queden grabadas en sus mentes. A ver, póngale nombre a esta figura. Es el singular bosque de piedras de Torrecillas. Y hablando de cosas únicas, mientras íbamos al siguiente punto, vean esta hermosa bromelia que encontramos. Una joya de la naturaleza. Casi una hora más y con mis patas llegamos a divisar la laguna de El Pilco, el mayor atractivo turístico de Sokota. Un oasis a 2.600 metros de altura. En las orillas de este manso cuerpo de agua hay grandes extensiones de arenales. Es el hábitat de algunas aves y también el sitio favorito de mucha gente. Lo que vemos acá es la laguna del mismo nombre, El Pilco. Y sobre todo los fines de semana, los feriados, nos venimos acá con la gente de Sokota. No hay un socotino que no conozca acá. Acampamos por la noche, hacemos nuestra fogata, nos bailamos, nos divertimos sanamente. Al día siguiente un chapuzón en esta hermosa laguna, luego visitamos el bosque piedras y terminamos con lo que vamos a ver a continuación, que son las cataratas, que es algo extraordinario. A la laguna de El Pilco también se puede llegar partiendo el caserío de María. Ahora, síganos. Nuevamente vamos cruzando un divertido bosque de pinos. Escenario raro para el Perú, que creo solo se ve así en Cajamarca. Thank you.
Y justo cuando la gente ya estaba algo agotada, apareció ante nosotros la postal más bonita del viaje. Ahí, abajo del precipicio, nos miraba la catarata El Pilco. Ojo, la única forma de llegar a este lugar es caminando, en promedio 3 horas. Si queremos verla de cerca, la cosa no es fácil. Hay que seguir andando, como podamos. No te agarres ese palo que tiene espinas. Ahora bajamos por un bosque que más se parece a una selva. Me gusta este viaje. Ya la escuchas, todo el día caminando y ahí tenemos a la catarata El Pilco. ¡Qué lindo lugar! Nuestro premio del día de hoy, ¡vamos! Ahí la tenemos, catarata El Pilco. La mejor época para verla es entre enero y marzo, cuando las lluvias la tienen llenecita de agua, se forman otras caídas y se puede seguir su curso varios metros más abajo, rumbo al río Sócota. Contemplarla así de espectacular y con tan buenas vibras fue lo que estábamos esperando. Como dice mi amigo Chalín, es una de las caídas de agua más hermosas de la provincia de Cutervo. Y amigos, a pesar que esa tarde el sol se hizo el loco y nos abandonó, aún así tenía que darme el gusto, bañarme y cargar las pilas. ¿Cuántas veces nos han dicho que el frío está solo en la mente? ¡Alalau! Esto es vida, esto es Reportaje al Perú. Otro día más en Cutervo y misión cumplida, pero todavía falta lo que va a pasar mañana. Amigos, hoy es nuestro último día de viaje por la provincia de Cutervo, en Cajamarca. Ya vimos algo de su ganado, sus caballos de paso, fuimos a sus cavernas y a sus cataratas. Hoy, en Sócota, vamos a ver cómo se come en el paraíso terrenal. El desayuno que nos dieron esa mañana fue como para no olvidarnos de esta tierra. Chicharrón con mote, el famoso caldo verde, sabrosos tamales y humitas, el infaltable quesillo con miel de caña, la bituca o pituca y la sopa de churumbo, con carne, plátano, frijol y mote. Contundencia total. Yo, como siempre, me las entendí con el cuy. Buen provecho. Les cuento que cuando el camarógrafo dejó de grabar, esa mesa en un ratito quedó vacía. Lo que viene ahora para terminar el viaje es seguir probando más cosas buenas de Sócota, en Cutervo. En el pueblo de Tunas Loma, a 20 minutos, paramos para conocer algo de la elaboración del aguardiente de caña o cañazo, bebida que es el orgullo de esta tierra. A
Aquí la gente se ha organizado y toda la producción de sus chacras, la caña de azúcar, se lleva a alguno de los 58 trapiches que hay cerca. Los tallos se exprimen y empieza la dulce felicidad. ¿Qué cosa es? ¡Ah, sí! ¡Vamos, Colorado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, camarógrafo! De aquí sale el azúcar que conocemos. La blanca pasa por un proceso industrial. Pero acá, el jugo que hierve en este perol de cobre se va convirtiendo lentamente en miel de caña, en chancaca y en panela. Dulzura artesanal a cargo de la asociación Flor de Caña de Tunas Loma. En otro lado, ahí cerca, el mismo jugo de la caña que pasa por un alambique se transforma en aguardiente. Ese primer chorro que sale es en realidad bastante fuerte. Y aquí le dicen cogollo. Luego el cañazo, que ya se embotella y se vende por todo el norte, tiene 22 grados de alcohol. ¡Salud! Ahora vamos al caserío de Suxe, tierra de un famoso dulce llamado rallado. ¿Conocen este fruto? Se llama arracacha. Es una especie de papa larga que en realidad es familia del apio y la zanahoria. La arracacha, una vez molida, se cocina lentamente junto con la miel de caña. La mezcla va agarrando punto y tras unas horas, esta especie de jalea está lista para la etapa final. Blas Huarcaya y su esposa trabajan desde hace años así, envolviendo y dejando listo el dulce más tradicional de esta parte de Cajamarca. Ellos hacen como unos tamalitos envueltos en hoja seca de plátano. Y ya está, el rallado por millares para todo el Perú. Este es uno de los dulces más famosos de Cajamarca, sí, en general, ¿no? Sí, hay varios, ¿no? Por eso puede ser rallado, el alfeñique confitado con maní, el otro alfeñique de tongo, como le llaman, y como también el otro, el mestizo. El mestizo también se le hace igual, el empacado se le hace igualito al rallado. ¿Pero es de qué? El mestizo lo hacen de pura leche. Leche, arroz, harina y otro ingrediente, como decir, el clavo de olor, la canela. Perfecto. Y la miel de caña. Recuerden el nombre de este dulce, rallado. Se parece a la chapana, pero esa es de yuca y esta de arracacha. Y es patrimonio de Suxe, en Cutervo. Probado y aprobado. Amigos, me quedan solo horas para que se termine el viaje y todos me insistieron en que tenía que conocer las Torres de Yipa, a 40 minutos de Suxe. El día justo se puso medio frío, pero estaba preparado. Así, con buena música y los audífonos adecuados,
Caminar en el campo bajo la lluvia se convirtió en un placer. Desde el caserío de Yipa anduve solo unos 20 minutos y llegué hasta las milenarias torres de piedra. Aún no se sabe bien si fueron chulpas, tambos o puestos de vigilancia estratégicos. La cosa es que las dos torres de Yipa y el misterio que guardan entre sus piedras como mudos guardianes están aquí esperando por ustedes. Ya notaron, ¿no? Próximo destino, Cutervo, Cajamarca. Hasta pronto. ¿Qué tal las máscaras? ¿Ah? Lindas, ¿no? Pero la más linda de todas las máscaras es esta, mira. Yo no quería comprarme este teléfono. Mira, mira, foto por seis. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. He encontrado un Pokémon aquí en Cutervo. Yo no. ¿Qué tal mis zapatos? ¿Te gustan, Johnny? Si llegas así a tu casa, tu esposa no te deja entrar.